Son las 7 de la mañana y 2 minutos, ya estamos en nuestra sección La Clave Política para hablar de política. Ya nos quedan sino estos días, déjenos escriben, ya dejen de hablar tanto política, pero ya, ese es el tema de moda. Ya a partir del viernes ya no podemos obtener publicidad política y el sábado solo podemos pasar entrevista. Ya está con nosotros aquí Mercedes Rincón, candidata a la Asamblea Departamental por el partido Cambio Radical. Mercedes, muy buenos días. Y la verdad, pues ya estamos en la recta final, estamos a 4 días. Usted realizó un recorrido por los diferentes municipios, estuvo en Saravena, estuvo en Tame, también hizo cierre de campaña acá en Arauca y, sobre todo, pues ya como usted dice, consolidando lo que falta de estos 4 días que nos queda de campaña política. Bueno, muy buenos días, Carlos, a usted, a todas las personas que nos acompañan aquí en cabina, por supuesto a toda la comunidad del departamento de Arauca, del sector urbano y rural. Mi saludo de gratitud, agradecimiento por tantas expresiones de cariño, pero sobre todo por ese respaldo que me han venido dando durante estos 3 últimos meses de campaña. Bueno, Mercedes, ¿cómo le fue en Tame? Bueno, yo quiero decirle que en Tame quiero agradecerle a todos los tameños que conocen el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra carrera política. Lo decíamos, ¿qué días? Nosotros en Tame hemos trabajado y hoy tenemos un equipo fortalecido que esperamos que se vea reflejado el día de las elecciones. ¿Y en Saravena cómo le fue? En Saravena también nos ha ido bien. Quiero manifestarle, en los 7 municipios tenemos equipos de trabajo y sin duda son unos equipos que, aunque son pequeños, se ponen la camiseta a las 24 horas llevando nuestra propuesta y para ellos mi inmensa gratitud. Me llena de alegría y de regocijo el corazón cuando veo a los mercedistas empoderados de esta credencial para el próximo periodo de Asamblea Departamental. Y en Arauca totalmente lleno, ¿no? Sí, la verdad en Arauca nos ha ido sumamente bien. Los araucanos conocen mi trabajo, saben que no tenemos que prometer, que lo hemos hecho y que nuestra función como diputado siempre será tejer puentes entre el gobierno municipal, departamental y nacional, y así lo hemos venido haciendo. A todas las personas que han venido acompañando nuestra propuesta, muchísimas gracias. No seremos inferior a ese compromiso que se nos ha dado y yo veo que dentro del recorrido lo que le preguntamos a la gente no es que escuche nuestro discurso, sino que nos diga qué esperan de la próxima Asamblea Departamental y tenemos muchas inquietudes que tendremos que mejorar en el próximo periodo. Bueno, el cierre de campaña del candidato a la alcaldía fue un total éxito, ¿no? Sí, por supuesto, quiero decirle que pues nosotros como Cambio Radical se hizo un cierre de campaña, esperamos que los resultados acompañen a Cambio Radical en la alcaldía de Arauca. Bueno, Mercedes, hay decretos del gobierno nacional, ustedes ya de pronto lo conocen o no lo conocen. Primero, ¿cómo ve usted esa medida que ha tomado el gobierno nacional? Primero, no dejar ingresar teléfonos celulares a los puestos de votación. Bueno, yo considero que todo lo que se haga para garantizar la transparencia de las elecciones siempre será una buena medida. Consideramos que si esas son las medidas, yo a veces le digo a la gente que gústenos o no nos guste, tenemos que aceptar las directrices del presidente de la República y como candidata las acogeré desde los decretos que hoy están pronunciándose. Sería muy importante que los medios de comunicación dieran a conocer este tipo de restricciones para que los electores pues no entren en un choque con las autoridades, porque aquí lo que necesitamos es una fiesta en paz y democrática. Sí, lo que dice el ministerio es con el fin de evitar de que la persona ingrese al puesto de votación, lleve su celular, cuando en el cubículo llega y marca, le toma la fotico y una vez se va para donde están pagando por X o Y candidatos el voto. Entonces, eso es lo que está buscando el gobierno nacional y creo que es el primer gobierno que implementa esta medida de no dejar ingresar a las personas, excepto nada más a los medios de comunicación que estén totalmente, a los periodistas que estén totalmente acreditados ante la Registraduría. Bueno, en el caso de Mercedes no tengo ningún inconveniente. Siempre estoy dispuesta a que siempre atendemos todas las garantías de la democracia y si la ley va a ser para todos, bienvenida. También anunciaron recompensa para las personas que denuncien dónde están comprando votos.
Usted como, o sea, uno le hace la pregunta, ustedes como candidatos, ¿cómo ven esa medida? Debido a que es con el fin de garantizar las elecciones para que no se convierta esto como una feria de compra y venta. Bueno, realmente a mí me alegra que hoy se estén dando esas garantías, porque considero que en el caso mío no me preocupa, hemos hecho un trabajo durante nuestra carrera política y siempre he dicho que precisamente por eso me inscribo por elección popular, porque soy de las que creo que esto se gana, es con el corazón de la gente y en las urnas. También el decreto habla sobre el trasteo de personas en zonas de frontera, se van a tomar algunas medidas, también están ofreciendo recompensa para que denuncien sobre todo el tema de pasar estas personas de territorio venezolano a territorio colombiano para que voten por X o Y candidato. Bueno, yo le hago un llamado al gobierno departamental en cabeza del gobernador Willington Rodríguez, que ojalá haga cumplir este decreto, él es la máxima autoridad y los alcaldes, para que pues realmente elijan libremente a sus candidatos a la gobernación, asambleas y alcaldías, la comunidad del departamento de Arauca. Son las 7 de la mañana, 8 minutos, estamos hablando con Mercedes Rincón, candidata a la asamblea departamental por el partido Cambio Radical. Bueno, Mercedes, son 11 las curules a la asamblea. Si el segundo que quede en la gobernación acepta la de oposición, serían 10. Se habla, he estado en algunos municipios y se habla que el Partido Cambio Radical está un poco apretada las elecciones debido a que hay buenos candidatos en Cambio Radical. ¿Se siente usted tranquila debido, como se dice, no, yo pues estoy un poco tranquila porque yo hice las cosas bien y he estado siempre con su eslogan que dice siempre con la gente? Bueno, yo tengo la tranquilidad de que hemos trabajado no solo en campaña, sino durante todo el periodo de asamblea departamental, pero que también lo venimos haciendo con las comunidades. Hoy tengo la fe absoluta en Dios, en el pueblo, de que esta credencial sin duda va a estar por 4 años más en la asamblea departamental y que vamos a representar esos sectores que hoy no se sienten representados en la corporación. A todos ellos mi reconocimiento y estoy segura de que vamos a obtener esa credencial este próximo 29 de octubre. Siempre he dicho que vivo enfocada en el trabajo mío como candidata y realmente pues no me queda tiempo. Si usted hoy me preguntara cuáles son los diputados que me van a acompañar, le diría que no tengo ni idea, porque pues uno tiene que dedicarse a su campaña y no a mirar las demás, porque eso lo distrae y se puede caer y se puede estrellar. Mercedes, es difícil hacer ahorita política con todo el mundo, habla que hay unas maquinarias detrás de muchos candidatos. Uy, sin duda sí. Si yo tengo que decir que a veces se pasan en el descaro de invertir los dineros públicos en algunas campañas que considero que eso no le hace bien a la democracia. Por eso yo hago un llamado a los gobiernos departamentales y municipales a que no se presione de ninguna manera a ningunos tipos de empleados, porque es lo que vemos a diario, las quejas que vemos, o sea, se presiona desde una persona que hace servicios generales, un vigilante. Yo sí creo que quien hace eso para obtener un voto, la verdad que el castigo más grande que deben darle es no votar por ese candidato, porque yo considero que uno como persona debe tener una dignificación como empleado y que no es la manera de que se le hable así para que ellos tengan que votar. Por eso yo invito a todas las personas de que lo hagan de corazón, de que piensen en Arauca a la hora de votar y que el pueblo escoja a los que deben llegar. Mercedes, ¿cómo es la relación suya con los demás candidatos debido a que uno a veces escucha en unos partidos que entre ellos mismos, como dice, dándose guerra y mientras en otros partidos están unidos? No, vamos adelante, vamos a buscar una, dos o tres curules. Bueno, yo quiero decirle que en cambio radical tengo excelentes relaciones con todos. Siempre digo que cuando uno se mete a concursar por elección popular, siempre quien se inscribe tiene la ilusión de llegar a ocupar esa curul. Por eso hoy todos tenemos las mismas garantías para llegar a ocupar los cargos de la Asamblea Departamental y la verdad, como lo manifesté anteriormente, mis respetos a toda la lista de Cambio Radical, porque todos sumamos en últimas para lograr obtener las credenciales que se obtengan por parte del partido. En estos momentos, Mercedes Rincón como diputada,
cumplió con la tarea durante este periodo de hacer sus controles políticos, de ayudar a la comunidad, porque yo creo que la escuché, si no estoy mal, en Tame, que siempre han tenido dificultades con los funcionarios públicos, en el sentido que llega un campesino y resulta que el funcionario dice, no, es que allá ahora de mi almuerzo yo me voy y vuelvo a tal hora, y a veces no atienden a estas comunidades. Bueno, yo quiero decirle que una de las fortalezas de Mercedes Rincón toda la vida ha sido que la agenda de trabajo no la coloca Mercedes, sino la coloca la comunidad y nuestros campesinos. Por eso siempre he dicho que uno como funcionario público debe ponerse en los zapatos de esa persona que llega del sector rural, que a veces dicen, no, ya son las 11:30, nos tenemos que ir. Y sobre todo cuando hay unas quejas. Mire, ahorita dentro de la campaña política hemos recorrido varios barrios, y un ejemplo, hoy tengo una reunión en la Secretaría de Obras, porque hay una comunidad que denuncia que una de las vías que se pavimentó en Pedronel hoy tiene unas fallas notables y que esto no puede seguir pasando. ¿Qué vamos a hacer? Pues llevar a la comunidad para que revisen ese tema, y la invitación que yo le hago a todos los sectores es a que no podemos seguir recibiendo obras que no tengan las garantías para que las reciba la comunidad. Y de la misma manera, mira que veíamos hace poco, la comunidad del sector rural me decía que se había firmado un convenio hace más de 4 meses por 11.000 millones de pesos con el DPS, que es el programa Reza, donde hay 2.400 campesinos que se van a ver beneficiados con este proceso del gobierno nacional. Oiga, no es posible que hace 4 meses y no se haya hecho una licitación pública para buscar el operador. Ya le escribimos al presidente de la República y a la directora del DPS porque necesitamos que nos aclare. El convenio tenía una duración de 14 meses, hoy tenemos 4 que no se ha licitado, lo que quiere decir que vamos en muy corto tiempo. Y lo que buscamos es que este recurso realmente llegue a los campesinos. Le decía a alguien, a veces, ¿qué tiene la comunidad y no solo los campesinos? Que no logran conectarse con el administrador. Ayer hablábamos nosotros y veíamos un comunicado del gobierno nacional. Mire, hay un programa muy bonito que tiene que ver con las aseguradoras del Estado, donde están sacando una línea para que los productores logren asegurar sus cosechas y el gobierno paga el 90% y nosotros pagaríamos el 5%, lo que quiere decir que esto estaría beneficiando en el tema de ola invernal, que a veces la gente sufre tanto, en el tema de la sequía también, y son programas que a veces no llegan a la comunidad porque se hacen desde Bogotá o la Secretaría, en este caso, que son los sectores productivos. Yo quisiera citar al Secretario de Agricultura para que nos cuente qué ha pasado con el programa Reza, qué ha pasado con esas líneas que el gobierno lanza y que es la Secretaría de Agricultura la que tiene que ser el puente entre la gobernación y sus comunidades. Y también vemos el tema de Finagro. Finagro tiene unas grandes líneas que hoy no llegan al campesino. Bueno, y algo que, Mercedes, usted siempre había tocado el tema de la parte de eléctrica en el área rural, y le hago esta pregunta debido a que usted en la asamblea decía que hay escuelas, hay sectores que no hay interconexión eléctrica, y el gobierno nacional la semana pasada anunció que va a llegar con internet al área rural, a los colegios que están en apartados del casco urbano, sobre todo los municipios PD, pero ¿con qué energía? ¿Será que va a haber un proyecto de energía solar o qué? ¿O cómo se va a hacer eso? Mire, yo considero que son cosas que a veces se hacen desde Bogotá, y la invitación al próximo gobernador o gobernadora del departamento de Arauca será que revisemos cómo está cada una de las escuelas. Mire, yo estuve hace poquito en Flor Amarillo y por casualidades de la vida pude conocer esta institución. Y en el 2020 se dio una dotación de aires acondicionados, televisores, se les dotó de ventiladores, y hoy la escuela no cuenta con electrificación que permita prender esos equipos desde el 2020. Yo creo que esas cosas no pueden seguir pasando en Arauca y tiene que haber responsabilidad, porque a veces no se hace de acuerdo a la necesidad del cuerpo de docentes, sino a la necesidad del gobierno o del contratista. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Por último, diputada, la máxima líder, y en un momento que acabo de llegar también acá ahorita, nos está esperando que vamos a ver una entrevista con ella. Llegó a la campaña del Centro Democrático Manuel Pérez a la gobernación.
¿Ustedes aún están en libertad o no les han dicho nada o qué van a hacer ya? ¿Quedan 4 días? Bueno, yo quiero manifestar que en este momento una de las credenciales, que es la de la parlamentaria, la doctora Lina Garrido, sin duda es la máxima autoridad en el departamento de Arauca, como líder de Cambio Radical, pero en este momento personalmente no he recibido ninguna directriz por parte ni de ella, ni del gobierno, ni del partido Cambio Radical a nivel de sus directivas, para pues poder tomar la decisión, si esa es una decisión de ella como parlamentaria personal, si es una decisión como partido o si por el contrario el partido dejará en libertad. Entonces, hasta que pues no conozcamos el pronunciamiento de la representante, la doctora Lina Garrido, nosotros como militantes o como miembro de la lista de Cambio Radical, pues sería irresponsable dar un pronunciamiento para que después pues toque desmentirlo. Bueno, son las 7 de la mañana, 18 minutos. Muchas gracias, diputada Mercedes Rincón y candidata a la Asamblea nuevamente por Cambio Radical, por aceptar la invitación. Un abrazo grande a todas las comunidades y no olvidemos que este 29 de octubre marquemos Cambio Radical número 51. Allí estaremos representados todos los que consideramos que necesitamos seguir trabajando las 24 horas por nuestro departamento. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Pasó a esta hora de la mañana por la mesa de trabajo de la agenda informativa Mercedes Rincón, candidata a la Asamblea Departamental por el Partido Cambio Radical con el número 51 en el tarjetón. Vamos.